Uno de los mayores compromisos, de las mayores problemáticas que tiene nuestra ciudad y que fue lo que estuvimos bregando durante la campaña y que nos habíamos comprometido y que podemos decir y confirmar y que ha sido incluso también ratificado tanto por el gobernador, el ingeniero Carlos Berna, como por el presidente Mauricio Macri, es el apoyo incondicional a las gestiones realizadas por Santa Rosa por la emergencia sanitaria. Santa Rosa se encuentra en una situación de colapso en los distintos servicios: agua, cloacas, desagües pluviales, napas freáticas, desagote de la laguna Don Tomás, el problema del asfalto. Estamos hablando de hacer, como les digo, todo un sistema de saneamiento nuevo de la ciudad de Santa Rosa. Tiene que ver con el crecimiento de la ciudad, con las perspectivas de desarrollo y de tener un horizonte de previsibilidad de 30 a 40 años. A esta situación se llegó por falta de previsibilidad, por falta de estudios, por falta de inversiones, por falta de planificación en nuestra ciudad. Tenemos que avanzar, y que hemos hablado también con el gobernador, en la micromedición domiciliaria, que a menor consumo se pague menos y a mayor consumo se pague más por metro consumido, metro cúbico consumido, con el fin de desalentar el consumo, con el fin de evitar el llenado de piletas con agua potable, y si quieren pagar y llenar las piletas con agua potable, van a tener que pagar un precio muy importante por todas aquellas personas que tienen problemas de tener acceso al agua. Por otro lado, ya viene muy avanzado todo el expediente para terminar de adquirir los equipos y terminar la obra civil de lo que es el centro de transferencia en el barrio sur, en la Tita Merelo, que o sea, siempre hablamos de mini basurales, pero ese no es un mini basural, es un mega basural que tiene la ciudad, un punto en donde los vecinos de esa amplia zona vayan a este lugar, un lugar que va a estar abierto a las 24 horas, con personal, con los volquetes, donde le va a ser fácil poder descargar en estos volquetes, y bueno, y el municipio tener organizado el transporte en forma inmediata al relleno sanitario. En lo que hace al relleno que declaramos la emergencia, también hemos solicitado al Gobierno Nacional, con el acompañamiento del señor Gobernador, un aporte del Tesoro, es un ATN, para poder recuperar parte de la infraestructura que se perdió en los incendios. En estos días logramos, o mejor dicho, conseguimos ya el Gobierno Provincial que acompañara y convalidara el convenio que hemos firmado también con Nación para equipar el Parque Recreativo Don Tomás con videovigilancia y poder también tener abierto el Parque Recreativo Don Tomás durante la noche, porque es como decimos, es un lugar de concurrencia permanente de los vecinos. Este sitio estamos buscando potenciarlo, como decía, con cierta infraestructura deportiva que ya se está trabajando también. Se va a instalar una cancha de hockey, se estaría por hacer un gimnasio que se suma a la infraestructura del megaestadio que ha anunciado el gobernador, que se está terminando el estudio, y a la infraestructura municipal reinante. Creemos que es, y ha quedado demostrado, un sitio de encuentro no solo para ir a caminar, a hacer ejercicio, sino para también para los espectáculos públicos.